Hola, bienvenidos a mi canal, soy Fox, y bueno, si habrán visto mi video anterior, sabrán que en una parte del video dije que dejaré de subir contenido por un tiempo de, bueno, más que nada en cuestión de Infinite, ¿no? Porque, como sabrán, por la noticia que se dio por el retraso, pues, obviamente, pues en esos tiempos pensé que no habría contenido o algo novedoso sobre Halo. Y bueno, como he dicho antes, mi plan era subir contenido hasta 8 de noviembre, al menos con el pase de Rich. Pero hace unos días, de forma muy inesperada, ¿verdad? Yo no me esperaba. TESCO 3 sacó un evento llamado The Happening, que la verdad, bueno, a primera vista parece un evento así tal cual, sin chiste. Pero después de haberlo jugado ya, bueno, bastantes veces ya, o sea, hablamos de, la verdad, seguido lo estaba jugando. Tengo que admitir que este mapa, este modo más bien evento, es uno de los más divertidos que ha hecho TESCO 3. En serio, o sea, no lo puedo creer. Ya sé que, bueno, actualmente odian a TESCO 3, es lógico, pero a menos lo que han hecho en este evento, que como digo, no se tenía planeado, más bien no pensaríamos que llegaría en esos momentos. Tengo que admitir que lo que han hecho es bastante, bastante bueno, y ya les diré por qué. Y es que, bueno, si no están informados, lo que añade este modo de juego son dos cosas, como es obvio. La primera es coatings, como es obvio, como revestimientos de armadura, accesorios de cascos, de armas. Y como no, un nuevo modo de juego que se llama Fiesta. Yo sé que Fiesta ya está, bueno, en equipos normales, pero como digo, sé de por sí, en Fiesta, en equipos normales, o sea, hablamos de mapas normales, se arma muchísimo caos. O sea, como sabrán, es divertido porque ya que todos, bueno, les toca armas aleatorias, obviamente se arma un caos. Sé de por sí pasa eso. Ahora imagínense qué pasaría si lo harían en un mundo literalmente grande. O sea, hablamos de casi arriba de 30 jugadores. Y es lo que exactamente acaban de sacar. O sea, acaba de sacar Fiesta, pero para Big Teams. Y en serio, así como yo me lo imaginé, así está pasando. En serio, es uno de los modos de juego más divertidos que, en serio, o sea, es el modo de juego que más he estado jugando últimamente. Bueno, aparte por la novedad. Y tengo que admitir que en este apartado TESCO 3 ha hecho buen trabajo. Y es el ejemplo perfecto de la diversión. O sea, como sabrán, hace un tiempo, bueno, como se reveló en las noticias de la temporada 3, mucha gente, bueno, lo que hizo que se enojaran todavía fue lo del tema de la competición. Como sabrán, según el director, quiere enfocarse en la competitividad, más bien en eso, pues. Y como sabrán, obviamente la gente no quiere eso. O sea, obviamente, bueno, la competición en parte sí me gusta, pero enfocarlo completamente en eso, la verdad es que no. Y este modo de juego literalmente demuestra lo contrario. O sea, simplemente un modo de juego muy casual, creo que lo vuelve muy divertido. Y bueno, aparte de todo eso, lo que añaden, bueno, también añadieron obviamente nuevas cosas como la tienda, o también pues nuevos revestimientos de la HCS, que bueno, ya posiblemente también ya lo habían visto. Y bueno, ese será más o menos, podemos decir, lo nuevo que añade. Y también otros detalles más, como por ejemplo, no sé si lo han jugado, pero no solamente se trata de Fiesta, sino que también, bueno, aparte de que es Fiesta, también fusiona o combina otras mecánicas de igual de Big Teams, como entre ellos captura la bandera, semillas de poder, captura la zona, pero con Fiesta, o sea, con armas aleatorias. Y es lo que lo vuelve muy divertido, ya que no se vuelve tan repetitivo. Y aparte, algunas veces toca, bueno, igual asesino, pero con una arma en especial. Por ejemplo, en este caso, bueno, como está viendo en el gameplay, tocó puro Spanker con Skewer. Y otra vez toca literalmente puro sniper, o sea, puro sniper. Y como sabrán, se imaginan en un mundo abierto, o sea, como algo así como tiene snipers, pero literalmente Big Teams, es lo mejor que he hecho, porque literalmente combinan muchas de las mecánicas y es algo que la verdad no aburre. O sea, en serio, o sea, yo pensé que no iba a ser asesino, pero la verdad tiene varios modos de juego que se cambian, y es lo que lo veo bastante divertido y no tan repetitivo como yo pensé. Y la verdad, bueno, si hablamos de los accesorios que añadieron, son estos. En el nivel 1, bueno, lo que te dan es una especie de, podemos decir, de fondo para tu perfil, lo cual no está mal, pero aún así, bueno, no es algo que la verdad sea la gran cosa. En el segundo nivel, como ven, es un color de IA que no está mal igual, pero no es algo que realmente usaría. Y ya en el tercer nivel tenemos un recubrimiento de la rifle de asalto, que lo cual sí está bien. O sea, me gusta el color como amarillo con naranja y verde, lo cual de esta forma se parece al coating. Y bueno, después de eso tenemos el visor, que también se me hace bastante bonito este visor. Es un morado claro o púrpura, bueno, para mí se me hace más un morado claro. Y también tenemos esta cosa, bueno, como ven, que es como un accesorio del casco que parece que está hecho de basura, pero en serio, está tan mal hecho esta cosa que me gusta. O sea, bueno, es a propósito, pero tengo que admitir que me gusta el diseño.
En el 6 nos encontramos un colige de plátano, lo cual es algo que yo no usaría, pero ahora sí, bueno, vaya, me da gracia la verdad y pues posiblemente para alguno le encante. En el nivel 7 tenemos este Quantic para la Max 7, que en serio, esto es para mí lo mejor que hay. Es que, bueno, los colores, la verdad, como ven, es un fluorescente con negro y naranja, que no sé qué opinen, pero para mí, a mis gustos, es literalmente mi favorito. A partir de ahora es mi favorito, la verdad, y después de usarlo y ya finalmente tenerlo a mi armadura, tengo que admitir que se ve hermoso, o sea, genial, muy llamativo. Y me encanta la combinación de colores que hicieron en este coating. La verdad, es un coating que, como digo, a partir de ahora será mi favorito. Y es algo que, la verdad, es para mí lo mejor que hay. En el nivel 8 nos da un recubrimiento para la pistola Sizelik, lo cual se me hace igual. O sea, es igual como el del rifle de asalto. Y la verdad, no está mal. O sea, es igual, podemos decir. En el nivel 9 tenemos una pose que, en serio, también está muy bueno, la verdad me gusta. Bueno, la posición, podemos decir, como, pues sí, la verdad no sé cómo pudiera describirlo, pero me gusta, y más aún porque tiene la espada, lo cual, como sabrán, todos los, podemos decir, las poses que han salido con espadas han sido de paga, y esta es la primera vez que se puede conseguir una totalmente gratis, lo cual es lo que más me gusta de esto. Y ya por último sería el nivel 10, que para muchos dicen que es lo mejor, y es este efecto de muerte, que la verdad, si lo comparamos con el resto, es uno de los mejores que hay, ya que, como sabrán casi todos, al asesinar a un Spartan, simplemente, bueno, no pasa más que es un holograma que sale y ya. Y esto es todo lo contrario, o sea, en vez de un holograma, bueno, aparte de que brilla, que es lo que me gusta, suelta como partículas como de humo, o sea, como humo de colores, lo cual, en serio, tengo que admitir que me gusta. Y es algo que la primera vez podemos decir que se ve, que si leemos en estos efectos, ya que, como sabrán, no se ha visto tanto. Y como digo, es el único en ese apartado que tiene estos efectos diferentes en vez de un holograma que ya estamos todos acostumbrados. Y bueno, eso sería más o menos todo si leemos por el tema del evento. Y la verdad, tengo que admitir que sí es bastante divertido, la verdad. Si eres una persona que ya llevas ya bastante tiempo sin jugar a Halo Infinite, la verdad es un buen momento para regresar, o al menos, bueno, jugar nuevamente, ¿no? Y darle otra oportunidad, ya que, bueno, a pesar que es algo que no vaya a compensar todo el hate que le está cayendo a 3.3, aún así, al menos es mejor tener algo a nada. Y la verdad, esto la verdad lo hace bastante bien. O sea, el evento que hicieron en ese apartado, tanto el contenido y lo principal, el modo de juego, la verdad, lo compensa muy bien. La verdad es, y es algo que la verdad me divierte, y aparte, de cierta manera, este evento sí ha revivido ligeramente un poco el juego, y más aún lo digo por la gente, ya que últimamente, sorprendentemente, he visto gente con comentarios muy, muy positivos sobre esto, y la verdad, me da gusto. Y pues es algo que igual, de igual forma, la verdad, tengo que admitir que está muy bien. Y bueno, si no de eso, pues de hecho, justamente, bueno, la fecha que estoy grabando este video, justamente 343 acaba de revelar un, bueno, más que nada un directo mostrando las novedades de Forge, o sea, ya de forma oficial, bueno, más o menos Forge. Y bueno, mi plan es subir quizás otro video. Ojo, yo sé que he dicho antes que ya no volví a subir contenido de Halo por un tiempo, pero últimamente ha estado saliendo, bueno, más que nada novedades y cosas por parte de 343, lo cual, si lo pensamos bien, es bueno, porque, como sabrán, muchos estábamos esperando una respuesta, y al menos 343 se mira que quiere intentar al menos darnos algo, ¿no? Así que, como he dicho antes, yo no estoy como tío a favor de 343, pero tampoco estoy podemos decir apoyándolo, ¿no? La verdad, yo soy un punto neutral, aún así, bueno, igual, de igual forma, cualquier novedad o cosas nuevas que salga sobre Halo, igualmente hablaré. Así que, pues bueno, la verdad, ¿qué opinas de este evento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Piensas nuevamente jugar Halo Infinite? Así que bueno, ya será todo por hoy. Recuerda, me llamo Sifox. Y bueno, ya para recordarles, para ya finalmente finalizar este video, ya estamos ya a 88 subs. O sea, ya finalmente, bueno, ya estamos un poco más cerca de llegar a los 100. La verdad, como he dicho, mi plan es llegar a los 100. Y la verdad, bueno, espero ya llegar pronto. Así que, como he dicho, si te gustó el video, déjame un me gusta, suscríbete si es que deseas apoyarme. Y recuerda, me llamo Sifox y nos vemos hasta la próxima. Adiós.